hagan lo que tengan que hacer porque en unos minutos empieza Cero Control y hoy la sacamos del estadio con nuestro First Look de MLB The Show 21. ¿Y tú qué cambios le harías al Nintendo Switch? En un ratito nos vamos a agarrar del chongo con este tema en Player vs. Player. Cada vez falta menos. Noticias frescas y caducas, nuestra Game Femeride, un versus muy reñido y tus 30 segundos de fama en Toasty. Ahora sí, en unos solo segundos, comienza Cero Control. Alcanzaron a ver a Dani, mi querido Julián Huergo y Lena Gamer. ¿Cómo andan? Lenita, por favor, hazme los honores. Amigos, me estoy derritiendo tal cual como una paleta así bajo el sol. Me estoy cociendo, qué calor. Pero qué bonito que es miércoles y que estoy con ustedes otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Julián? Bien, contento de que la banda ya está por aquí escribiéndonos, contento de verlos a ustedes, de platicar de este, iba a decir de ese tema, pero de todos estos temas que nos encantan, de esta gran pasión que tenemos por los videojuegos, y pues tenemos programazo, chicos. Besos a los dos y a toda la banda que ya nos está escribiendo, ahorita los mencionaremos a todos y cada uno de ustedes. Pues a ver, ¿con qué empezamos, Lena? Amigos, miren, permítanme anunciarles que el versus de hoy fue inspirado nada más y nada menos que por ustedes. La semana pasada, si se acordarán, pues platicábamos sobre estos shooters y los Battle Royale. Y pues varios de ustedes como que mencionaron en los comentarios algunos de los personajes pues emblemáticos de First Person Shooters de todos los tiempos, ¿no? Entonces hoy, porque usted lo pidió, como nos gusta ponerlos acá a batallar, a dudar y a enfrentar aquí a estas dos hermosuras de hombres que tengo aquí conmigo, pues les voy a aventar este versus el día de hoy, que me tiene muy, muy feliz con estos dos juegos que cambiaron a la industria completamente. Así que
A ver, Julián, avíntate tu gallo el día de hoy. Híjole, está bien complicado. Aquí hasta yo me voy a unir a toda la gente que seguramente dirá qué difícil, pero tengo que elegir un bando y el día de hoy para enfrentar a mi hermano. Elijo a nada más y nada menos que Doom. Ese es justamente mi campeón el día de hoy. Para toda la gente les voy a dar unos pequeños datitos. Doom fue lanzado en 1993 por ID Software y creado por John Carmack y John Romero. Doom llegó dispuesto a patear traseros de toda la época y pues también tuvo mucha polémica, ¿no? Porque era súper sangriento, había mucha violencia. Yo consideraría que estuvo adelantado también a su época con todo lo que nos mostraba y hubo millones y millones de computadoras con ese primer Doom instalado y me incluyo la computadora que estaba en mi casa, que era una computadora súper viejita, lo tenía. Y fue, yo creo que, mi primer shooter. Aunque no fue el primero de todos, fue mi primer shooter. Así que Doom, juegazo, es el mío del día de hoy. Pues no te lo discuto, la verdad es que es un muy buen título. Pero la verdad es que mi campeón tomó todo lo que habían hecho los juegos anteriores. Y la verdad es que pues, lo perfeccionó, vamos a decirlo así. Nada como el gran GoldenEye 007 para Nintendo 64, que fue lanzado en 1997 y desarrollado por Rare, quienes en esas épocas, pues la verdad es que se aventaban puros juegazos. GoldenEye se convirtió en uno de los grandes clásicos de los 90, lo que hizo que los controles del Nintendo 64 simplemente pues fueran espectaculares. La campaña que tenía el juego era increíble. Y la verdad es que qué decir de la innovación que podía llevar las dos armas al mismo tiempo o el zoom que le podías hacer con el sniper. Además, si hablamos de legados, pues la verdad es que GoldenEye fue el que le enseñó a los demás cómo se hacía un verdadero multiplayer. Ese es mi título con el cual debemos de arrancar. Amigos, ya vieron cómo está el asunto. Otra vez los pondremos en aprietos enfrentando a dos juegos más que icónicos. Son muy especiales para todos los gamers. Algo así, pues hay que dejar muy en claro que los dos ocuparon un honor en la historia. O sea, definitivamente hay sagas de otros géneros como Call of Duty o Halo que definitivamente no existirían de no ser por estas dos leyendas que presentaron el día de hoy. Así que llegó el momento de votar, amigos. ¿Ustedes qué deciden? ¿Se quedarían con el bello, precioso, hermoso Doom como el mejor FPS? ¿O con GoldenEye? La verdad es que quiero saber, por favor, voten, compartan el stream, dejen su like. Y, amigos, pues ya llegamos a esa parte triste, donde las cosas ya no son relevantes. ¿O no, Tavo? Están echadas a perder. Vámonos a ver las noticias caducas de la semana. Es hora de noticias caducas, la información que sonó más fuerte durante la semana y que definitivamente tienes que saber. Comenzamos con uno de los anuncios que hizo Capcom durante el pasado Resident Evil Showcase, y es que una de las entregas más aclamadas de la saga Resident Evil 4 volverá en forma de juego de realidad virtual para Oculus Quest 2. Ahora sentiremos el terror de este gran título en primera persona y lo mejor es que Capcom espera poder lanzarlo en algún punto de este mismo año. ¡Mierda! En buenas noticias para los amantes del RPG y sobre todo de los que se pueden jugar de a gratis, Genshin Impact ha hecho oficial su fecha de llegada a la nueva generación. Será este 28 de abril cuando este juego, Free to Play, llegue a PlayStation 5 junto a la actualización 1.5. Los usuarios que lo tengan en PlayStation 4 podrán continuar con su progreso en esta nueva versión, que además mejora el aspecto visual, disminuye los tiempos de carga y permitirá a los desarrolladores agregar más y mejores contenidos para el juego en el futuro. Continuamos con grandes noticias para Mario Kart 8, ya que hace unos días el grupo de investigación de marketing de los Estados Unidos anunció que se convirtió en el juego de carreras más vendido en la historia de ese país. Mario Kart 8 vendió 8 millones de copias para el Wii U, pero su versión Deluxe para la híbrida de Nintendo lleva actualmente más de 33 millones de copias vendidas. Y parece que todo aquel que adquiere un Switch debe comprar este juego casi casi por obligación, pues a pesar de que salió hace varios años, mes con mes ocupa los primeros lugares de ventas. Cerramos
cerramos las noticias caducas con más información sobre el género de carreras. Pues resulta que Takaya Imamura, quien trabajó 32 años para Nintendo, aseguró en una entrevista reciente que la franquicia F-Zero sigue con vida y en espera de una buena idea para poder regresar. Aunque esto choca con lo que dijo Miyamoto respecto a que F-Zero ya había dado todo lo que tenía que dar, sigue siendo una esperanza al final del túnel para todos los que amamos esta increíble saga y llevamos más de una década esperando una nueva entrega. Y ahora sí, vámonos con las noticias pues más frescas, ¿no? Y es que Jim Ryan, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, ha publicado en un comunicado del blog oficial de PlayStation en el que informa que el cierre de la PlayStation Store de PlayStation 3 y Vita ya quedó cancelado. Finalmente, la compañía se retracta de una decisión anunciada a finales del mes pasado, aunque mantiene el cese de la tienda digital de PSP, que será efectivo el 2 de julio, tal y como estaba planeado. Vamos a citarlo. Recientemente notificamos a los jugadores de que la PlayStation Store de los dispositivos PlayStation 3 y Vita cesaría su actividad este verano. Sin embargo, tras una reflexión más profunda, queda claro que tomamos la decisión equivocada. Por eso, hoy me complace decir que mantendremos la PlayStation operativa en PlayStation 3 y Vita. Eso lo dijo Ryan en un comunicado. Básicamente se arrepintieron como los de la Superliga. Se trabó, perdón amigos, mi cable no funciona bien, ya lo acomodé. Como les decía, ahora sí viene lo chido y lo más cool y lo más emocionante, porque Apex Legends, amigos, se estrena para dispositivos móviles. Esta es una noticia que yo tenía mucho tiempo esperando y que me hace muy muy feliz. EA Entertainment y Respawn ahora sí que se ponen las pilas y nos anuncian que ya viene Apex Legends para mobiles. Ya esta es una nueva versión para nuestros dispositivos móviles que se promete y se dice que va a ser completamente fiel al original. Ya Apex Legends Mobile ya está diseñado especialmente para pantallas táctiles con controles optimizados. Los ajustes ya todo se podrá ofrecer de la mejor experiencia para esta acción móvil, que es la nueva experiencia para el Royal. Y que, pues, nomás ahí por dejarles el dato, pues está creado por los mismos Respawn Entertainment, que son los que ya hicieron Apex Legends para todas las demás plataformas. Y uno de los puntos más importantes es que ya confirmaron que comenzarán a hacer las pruebas solo en dispositivos Android por ahora, en India y en Filipinas. Se supone que comenzará ya la prueba cerrada durante esta primavera y ya poco a poco van a ir ampliando esta prueba a diferentes regiones. Incluso pues ya se empezará a implementar para iOS conforme vaya avanzando el proyecto, ¿verdad? Pero esta noticia a mí me encantó y me hace muy feliz. Pero pues, ¿ahora qué va a pasar, Julián? Pues en otras noticias, mi querida Elena, noticias frescas que parecen viejas y huelen un poco extraño. Vamos a hablar de Cyberpunk. Y es que hace poco CD Projekt Red dejó claras las intenciones de seguir trabajando en Cyberpunk 2077 para hacer de él pues un mejor juego. Pero lo cierto es que el estudio polaco no es el único que está tratando de solventar los problemas con los que este proyecto salió desde hace mucho tiempo al mercado, ya que la comunidad de modders también está intentando mejorarlo desde que se estrenó el pasado mes de diciembre. Un trabajo voluntario con el que, además de llenar el juego de contenido, también están encontrando material descartado dentro de sus archivos. Eso es bastante interesante. Los modders de Cyberpunk 2077 no solo han descubierto misiones y personajes descartados para el juego final, sino que también han hecho que, en el caso de las misiones, ojo, puedan jugarse y ejecutarse como si de verdad se hubiera publicado oficialmente, así que le están exprimiendo todo el jugo. De momento, se desconoce si se trata de misiones que se descartaron durante el proceso de desarrollo o si en realidad es material inacabado que se va a aprovechar para algún futuro DLC, así que si es de esa manera, les están comiendo el mandado y les están ganando. Entre los archivos de Cyberpunk 2077, también se han encontrado restos de materiales no utilizados que la comunidad modder está aprovechando para traer de vuelta cosas como el aspecto de V, el protagonista del juego, tal y como se mostró en aquel famoso tráiler del E3 del 2018. Así que bueno, pues ya muchos sabemos, ¿no?, todas las posibilidades que tienen los modders, pero que estén escarbando y encontrando archivos dentro del mismo juego, eso sí les podría ahí dar ventaja y ganarles mucho terreno a los propios desarrolladores. Y ahora sí,
dejando a un lado las noticias del día, las noticias viejas, las noticias añejas, como su servidor que ya es población en riesgo, vámonos al player versus player del día de hoy. Y es que normalmente mi hermano, mi querido amigo, mi... iba a decir mi peor es nada, pero eso va a sonar horrible. No, es mi gran hermano Javier. Se hace pato, señores, y entonces pues no nos contesta las preguntas. Mejor dicho, nos las avienta y ahí nos pone en jaque a nosotros, a ustedes en el chat. Así que el día de hoy yo voy a estar dando esta sección y él y Lena estarán contestando. Señores, tenemos un tema justamente el día de hoy recurrente. Un tema que justamente hemos hablado ya los últimos programas. Y vamos a hablar del Nintendo Switch. Algo interesante para algunos, algo ya cansado para otros. Pero la pregunta sería, ¿qué le modificarían al Nintendo Switch? Ha habido especulaciones y demás, pero para toda la gente que nos está ya viendo, ¿le cambiarían ustedes algo al Nintendo Switch? Digan sí o no. Y ustedes dos también, a ver, mi hermano, digan sí o no. Y ahorita pasamos a las preguntas fuertes. Lena, ¿tú le cambiarías algo sí o no? Sí, le cambiaría. Sí, ok. Mi hermano, ¿le cambiarías algo sí o no? Pues básicamente los Joy-Cons, ¿va? Es un gran problema que tienen. A ver, vámonos. Y creo que cuando no tienes la posibilidad de ponerlo en el adaptador y en la base para que tú lo tengas como un control, creo que sí es un control bastante pequeño, uno que es de manos grandes, y a mí no me funciona. Entonces, la verdad es que yo sí me quedaría con un control muchísimo más grande, y yo no me quejo con esto de, es que no corre 1080, a mí no me preocupa eso, porque sabemos que Nintendo se enfoca más en la diversión que en los procesos técnicos. Bien. Tú, Lenita, a ver, ya entrando más a detalle, ¿qué le cambiarías? Ay, es que yo la verdad sí batallo muchísimo con esta parte de que siento que podría verse mucho mejor. O sea, en lo personal sí me causa mucho problema la forma en la que se ven los juegos. A mí no me encantan, siento que siempre le termina de faltar. Yo viniendo de una consola portátil pequeñita como lo era, pues como lo era el PlayStation Vita, la verdad es que siento que sí me queda mucho de ver. Y fíjate que en cuanto a los controles, yo no batallo porque pues mis manos son pequeñitas, pero sí me causa cierto conflicto bastante el hecho de que siento que no se ve al 100, o sea, no se ve al 100 y siento que en cualquier momento se va a crashear, entonces... La parte gráfica entonces es la que cambiarás tú. Por aquí nos escriben y dicen su conexión a internet y los Joy-Con, dice Manuel Álvaro Arévalo. También nos escribían, la distancia es muy poca para la conexión de los controles, decía Diego Armando, y hay más justamente pues opiniones. Vámonos a la segunda, y es, ¿el catálogo de los juegos es limitado? ¿Quién empieza? No hagan caso. A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo porque yo soy la que no es tan fan. Es que estoy de acuerdo y estoy muy consciente de que sí, tiene bastantes exclusivos, o sea, muchos exclusivos, porque pues estamos de acuerdo que en ningún otro lado vas a ver ni a Mario ni a toda su familia, ¿no? Pero siento que los juegos que tiene son refritos. Y refritos, y no me encantan, de verdad que, o sea, le puedo dedicar unas 2 horas a alguno de los juegos, pero nunca los acabo, nunca acabé un juego de Mario, porque realmente me aburría, o sea, batallaba con esa parte, y a pesar de que tenemos el ports como lo es Doom Eternal, Crisis, The Witcher, pues son muy recientes, entonces, a mí sí me causa conflicto, porque... A menos de que lo juegue con mis amigos o alguien más, me aburrí. Lo siento. Ok. Está bien. Son opiniones. Mi hermano. Sabemos que tiene un catálogo impresionante de reediciones remasterizados. Pues el último, el 3D All Stars, el Mario Kart 8, que es el Deluxe. La verdad es que... ahí sí no me gusta, pero bueno, eso ya es como parte de todo lo que siempre ha sido Nintendo. Lo que sí es que tiene muy buenos exclusivos, obviamente tiene licencias importantes como lo tiene
Mario Bros, cuando lo tiene, por ejemplo, un Zelda, uno que es un gran fan como Breath of the Wild, aunque no te anuncian nada en los malditos Nintendo Directs, está el Mario Odyssey, están todos los juegos de Pokémon, o sea, como que sí tiene un catálogo bastante amplio, y luego de repente dicen, no, pues es que los juegos de Nintendo son un poquito más infantiles, pero pues tienen un Doom Eternal, tienen un Crysis, tienen un The Witcher 3, aunque se tardan en salir, porque sabemos que la configuración que tienen es muy diferente a un PlayStation o un Xbox que son pues, más fijas que híbridas, creo que tiene un buen catálogo. Bien, aquí leo unos comentarios también que dicen mucho indie, más refritos de consolas, como bien lo mencionabas, hermano. Y menciona Marcelo Rivera Mendoza, les falta explotar más la consola. Coincido, creo que faltaría seguirla explotando, y a pesar de la calidad gráfica, creo que como bien lo dijiste también tú, tienen juegos que han salido en esta generación de consolas, o al menos en la pasada, porque ya las nuevas están apenas arrancando, que han tenido oportunidad de tener pues escaparate en el Nintendo Switch. Vamos a continuar con otra cuestión interesante, y es que lo hemos estado diciendo a lo largo de estos últimos programas, y es, si hicieran una nueva Switch, ¿cómo sería? ¿Cómo se la imaginarían ustedes? Ahora sí arrancas tú, mi hermano. Pues realmente no sé, o sea, sí le aumentaría muchísimo la tarjeta de gráficos, que tuviera un soporte 4K, pero realmente es algo que, como te decía, no es algo que a mí me exija. Ahorita te podría decir que sí es como el paso natural que deberían de dar, porque pues ya estamos hablando de la capacidad gráfica de las nuevas generaciones como el Play 5, el Series X o S. Creo que sería como esa parte importante como tal. Mejorar un poquito los controles, creo que sigo viéndolo como un ente híbrido que ha sido bastante sustentable, bastante fuerte. Yo creo que eso sería lo más rescatable, o sea, consideremos que generalmente duran 6 años, 5 o 6 años cada una de las generaciones de consolas. El Switch ya tiene más de 4, entonces eso sí, necesita ser como más potente que el que vimos, o el que tenemos, mejor dicho. Bien. Coincido. ¿Lena? Ay, yo, la verdad es que hemos visto muchas veces que nos dicen, vamos a sacar una nueva consola o una nueva versión de la consola, y pues vemos que es un solo recolor. Y ya. Y creo que debería de haber algún brinco que dijera, ok, tienes la consola normal, tienes la Switch Lite, o sea, la consola que conectas directamente a la tele, tienes la Switch Lite para que te lleves a todos lados, y tenemos una más poderosa y más puercota para que ahora sí corras los juegos y no te tengas que preocupar porque se siente que en algún momento va a crashear. A mí eso es lo que me gustaría que pasara, que de verdad sacara una edición que soportara o que tuviera unos gráficos mucho más potentes, porque les digo, o sea, hay juegos que quiero jugar y que siento que me quedan a deber. Entonces, eso es lo que yo haría. Y aprovechando que ya vi que vienen varios indies nuevos con unas, pues una imagen padrísima como lo fue ya Mulaka en su tiempo, entonces quiero esperar y quiero ver si realmente pueden sacar algo que potencialice mucho más esos gráficos que sabemos que son maravillosos y que están pues ahí, o sea, que se pueden explotar de una forma colosal. Bueno, pues hay opiniones divididas también aquí en la gente. No, está bien, hay gente que dice que no necesita cambios. Por aquí también decían, dice mi hijo que un Joy-Con Pro, que un Joy-Con más duradero y mejor hecho, etcétera. Justamente ya platicando un poco de qué cambios habría, qué cosas le estarían ustedes checando al nuevo, a la nueva consola y demás. Como bien lo dices, ¿no? Hay opiniones como la tuya que no están a favor, hay opiniones como la de Javier, que él viene de Nintendo de muchos años, que sí va viendo como puntitos a tuerquitas a apretar, pero que se decanta un poco más por la marca. Y les tengo una pregunta, a pesar de todas estas opiniones buenas, malas y demás, ¿por qué sigue vendiendo tanto? ¿Cómo es que lo logra? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de esto? ¿Dónde está el hilo negro en este tema? A toda la gente, lleva casi 80 millones de unidades vendidas. Bueno, esto fue al corte de caja del inicio del año pasado. Creo que es porque está enfocado a la diversión, porque es diferente, porque es híbrida y porque es mucho más amigable si tú quieres, por ejemplo, yo que tengo hijos,
ahora sí que darles una consola que tenga juegos muy específicos a darles un Play 5 o un Xbox Series X. Creo que va por ahí. Ok. Siento, yo también, bien, siento bien. Que vende porque hay muchos niños. O sea, sabemos que PlayStation se dedica a juegos para adultos. Sabemos que Xbox se dedica a juegos para adultos. Sabemos que muchos de los juegos que salen hoy en día son juegos para adultos. Y Nintendo no, Nintendo sigue apostando por los niños. Y la verdad, siendo papá, mamá, primo, mayor, abuelita, quien sea, si el niño te dice, quiero jugar Mario Bros. Todas las mamás, todos los papás, todos los tíos, todo el mundo sabe que es Nintendo. O sea, es más, yo creo que hasta si tu mamá te regañó porque tenías cualquier otra consola, te decía, ya pagas en Nintendo. Entonces, yo creo que por eso, o sea, se ha arraigado tanto en la mente de todos los jugadores, porque pues como ya decimos, es una consola que creció con nosotros, que sigue creciendo y evolucionando con nosotros, y que ahorita, hoy por hoy, pues nos da donde más nos duele, que es en la cartera, dándonos refritos, que sabe que vamos a comprar. Entonces, nos hace seguir gastando. Pues sí, ahí está, chicos. Ahí vieron este player versus player. Leímos algunos de sus puntos de vista también. Para cerrar, Oscar SP dice, para pensar en un Switch más poderoso habría que ir más allá de las franquicias de Nintendo. Realmente no veo un Mario en 4K, un Donkey en 4K. Esos juegos ya dieron todo en cuanto a gráficos. Tendrían que existir nuevas franquicias para poder tener el pretexto de una consola con esos gráficos. Yo coincido, sí, el arte de esos juegos no me lo imaginaría tan en esa calidad, pero creo que sí podrían seguir durando años y años las mismas franquicias. No le veo tampoco necesidad de a fuerza inventar algo nuevo. Y bueno, nosotros continuemos con el programa, que si no aquí nos quedaremos platicando horas y horas. Y tenemos justamente, hablando de Nintendo, de uno de sus pilares y estandartes de toda la vida, y es nada más y nada menos que Mario Kart. Y hablaremos en esta Gamefeméride de Mario Kart Wii. Después de entregas maravillosas como Super Mario Kart, Mario Kart 64 o Mario Kart Double Dash, todo mundo esperaba lo que Nintendo tenía preparado para el nuevo juego de la franquicia y lo que podría hacer gracias a los novedosos mandos del Wii. Nintendo superó todas las expectativas cuando en abril del 2008 lanzó el espectacular Mario Kart Wii. En Mario Kart Wii se dejaron atrás las carreras en vehículos de dos tripulantes y a cambio nos dieron la posibilidad de correr como nunca se había hecho en la saga, con motocicletas. Esta entrega fue en aquellos tiempos la que más personajes disponibles había tenido, con 24 pilotos que iban desde los clásicos Mario y Luigi hasta los nuevos como Rosalina y Dry Bowser. En un principio hubo un poco de escepticismo, división y debates por parte de los fans respecto al uso de los controles del Wii para jugar un nuevo Mario Kart. Debido a esto, Nintendo ofreció a los gamers la posibilidad de jugar con cuatro esquemas de control: con Wii Remote con Nunchuk, con el control clásico de Wii, con el control de GameCube y por supuesto con el Wii Wheel, que incluso venía en un paquete junto al juego. Con estas opciones no hubo alguien que le pusiera un pero a Mario Kart Wii y el juego se convirtió rápidamente en un referente de la saga. Sus ventas se dispararon en todo el mundo, su fama lo llevó a ser uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos y es pilar para que Mario Kart sea hoy por hoy la saga de carreras más exitosa de la historia. Sí, con Mario Kart Wii Nintendo se anotó uno de sus mayores éxitos. Y cómo no, si nos entregó un videojuego lleno de diversión, secretos y pistas cuyos detalles nos dejaron con la boca abierta. Pues ahí lo vieron, un gran título, más de 37 millones de copias vendidas. Y es que Mario Kart Wii es el segundo más exitoso para el Wii, obviamente solo atrás de Wii Sports. Te veo con ganas de platicar, Lena. Ah, es que ese juego, mira, le dediqué muchas horas, la verdad, siendo muy consciente, le dediqué muchas horas con mi familia, con mis amigos, y es un juego que, como les había dicho, o sea, puedo pasar horas jugándolo con mis amigos. Y batallo mucho porque no me gana jugarlo yo sola. O sea, el amor y el cariño por este juego no me deja jugarlo yo sola. Tengo que jugarlo con mis amigos. ¿Por qué? Porque tiene una pésima conexión. Entonces, me ha pasado que estoy a media carrera y se traba. Pero es un juego que de verdad
hasta la fecha, si me pones Mario Kart en cualquier fiesta, me voy a pasar ahí horas y horas. Y pues, ajá, tengo una anécdota, pero eso luego se las cuento. ¡Cuéntanos! Amigos, tuve a un exnovio que me armó un pancho. Terminé la relación. El tamaño del mundo. No, no terminamos, pero sí me armó un pancho así. Dije, ya estaba a punto de ganar. Iba a ser primer lugar y segundo lugar. Y me lo quitaste. Entonces, saludos, que ya vi que está en el chat. Hola. Saludos, no te enojes. Yo conozco también varios matrimonios que están a punto de colapsar por culpa de la concha azul. Amistades, pero la verdad es que aquí, en el caso específico de Elena, rompe relaciones. En efecto. Pero bueno, hay sí un datito curioso. La princesa, por ejemplo, en Mario Kart Wii, solo trae el pelo suelto en el intro y todo el juego sí lo trae amarrado. Entonces, ahí está uno de los títulos pues más queridos y más... pues, ¿qué te diré? Que tienen más arraigo con la gente y justo lo estamos leyendo. Entonces, pues ahí lo tienen, señores. Esto es Mario Kart Wii. Y ahora sí, habíamos platicado de Major League Baseball, de todo este título que está creado por los estudios de PlayStation. Y ahorita ya se está publicando en las cajas de Xbox con el logotipo de PlayStation. Entonces vamos a ver el first look de este título beisbolero. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué ha pasado desapercibido? La temporada de uno de los deportes más populares del mundo ha comenzado. Y esto no puede suceder sin su respectiva contraparte digital. Hablamos de MLB The Show 21. Nosotros ya lo probamos y aquí te damos lo bueno, lo malo y lo que de plano no se percibe, pero ahí está. Este videojuego se estrenó el pasado 16 de abril para PlayStation 4, PlayStation 5 y sí, para Xbox One y Series X, pues la empresa de Bill Gates logró adquirir la licencia y también lo publicaron para esa plataforma, por lo que ya no es solo de PlayStation. En primer lugar, hablamos del sucesor directo del título del año pasado, y así como la mayoría de los juegos de deporte, si no es que todos, no muestra cambios importantes más que el de las plantillas, así que con esto te daremos los puntos del juego. Lo desapercibido, algo que no es malo pero no te darás cuenta que está ahí, son los narradores, ya que solo se encuentran en inglés, por lo que aunque escuches y entiendas el idioma, no son muy animados y realmente están en segundo plano. Otro de los puntos es la personalización de los equipos, que aunque son variados y a muchos fanáticos de la MLB les gustará, no hay mucho para elegir, y a veces son solo uniformes del mismo color visto desde otro lado. Lo bueno. La jugabilidad es impecable, lograda gracias a un realismo muy interesante que respeta la física de los jugadores, de la pelota, del bateo e incluso del viento y la luz. Todo ello adaptándose tanto a veteranos de la saga como a novatos, dando una simulación increíble sin sacrificar la diversión. Además, el escaneado de los jugadores, uniformes y estadios están impecables, con un cambio visual importante y optimizado para consolas de nueva generación, corriendo incluso a 60 cuadros sin sacrificar calidad visual. Y aunque no seas un fanático del béisbol, el espectáculo visual del juego es admirable. Los modos de juego son interesantes, pero no tan variados, existiendo las temporadas regulares, partidos rápidos y el modo franquicia, donde armarás tu propio equipo y personalizarás estadio, uniforme y lo demás, pero no a un nivel tan profundo, así que no te hagas ilusiones. Lo malo, todo, absolutamente todo el juego está en inglés, incluyendo menús, recomendaciones, tutoriales y controles. Y aunque es característico de la saga MLB The Show, esto contrarresta la experiencia de juego para quienes no dominan el idioma, pero aman el béisbol. Aunque no estamos en contra de esto, sí es importante que se tenga una opción al español. Conclusión, MLB The Show 21 es entretenido gracias al realismo visual y gráfico del juego, que no sacrifica diversión para ofrecer un gran rendimiento. Sin embargo, la totalidad del idioma inglés en el juego merma la experiencia a muchos usuarios. Así que, ¿vale la pena? Sí, si eres un fanático del béisbol como de los juegos de deportes. Aunque si tienes la edición del año pasado y dudas en comprarla de este año, te adelantamos que no te pierdes de mucho. Oh.
step on the dick. You need to switch. Moment of truth, playing it cool, wipe off the switch. Get in the zone, kick on the throne. Bueno, pues ahí vieron ya nuestro first look justamente de MLB. Estábamos platicando que a ver si no los Mothers en algún momento se avientan la Liga del Pacífico también. Con eso que no está en inglés, los Mothers van a tener que entrar ahí al quite y meter la Liga del Pacífico para que jueguen con sus equipos favoritos, señores. Pues nada, ya vieron los datos buenos, los datos malos, los datos regulares. Yo quiero recalcar que sí, lo más pues chusco o lo más extraño es pues, justo, ¿no? Que vamos... Permítanme un segundo, señores. Tengo que coger una llamada. ¿Sí? Sí. ¿Aló? Ajá. Sí, señor. Sí, por supuesto que sí. Señores, llegó el momento de los datos innecesarios, datos curiosos que me está pidiendo y exigiendo el jefe aquí nada más. Así que permítame, chavos, Lena, mi hermano, aguántenme tantito, déjenme hablar con gente importante del medio, que no es mi mamá, por cierto, no vayan ustedes a creer que es mi mamá. Mamá, cuando esté en el trabajo no me vuelves a hablar así, ahora tengo que meter datos curiosos e innecesarios como si fuera algo muy importante. Bueno, entonces, como les estaba yo contando, les traigo curiosidades el día de hoy. Sí, señor, ¿sobre Xbox? Sí, sobre Xbox. Y es que les voy a decir, ¿ustedes saben por qué la imagen y los temas de Xbox son de color verde? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Bueno, pues el color verde surgió porque pues, su diseñador Oracle Luke justamente le robaron todos los rotuladores, a excepción del color verde, señores. Sí, se quedó sin plumones, solo se quedó con el verde. Y pues justamente el buen Horacio estaba un día pensando pues en cualquier cosa cuando descubrió que el único rotulador que tenía era el verde. Sí, ¿cómo ves? Solamente ese, pudo haber comprado más rotuladores, más plumones y demás, pero le valió, no tenía dinero, dijo, no me voy a andar gastando el dinero en eso. Solamente metió el color verde y dijo, este color queda como benchmark de Xbox. Así que, pues, utilizó el color verde, ¿cómo la ven? Ok, sí, está bien, ya vamos a continuar. Les traigo otro dato curioso, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieres otro? Sí, perfecto. Bueno, yo sé que no les importa los que me están viendo, ustedes dos tampoco. No. Ríanse, Javier y Lena, ustedes continúen viendo esto, por favor. Les va otro dato curioso, y es que el mando de Xbox One fue de los que más le costaron a la compañía, señores. Sí, entre el diseño, tecnología y demás, Microsoft invirtió $1,000,000 solo para hacer ese control. Qué mensos, ¿verdad? Qué brutos. O sea, a nosotros nada más nos cuesta $1,000 un control. ¡Qué chusco ando! Ok, sí, ya, vámonos con el último. Sí, ya, uno más, ya, es el último que te voy a contar. El primer Xbox es la consola negra, esa grandota, sí, la que hizo historia, pero es que no solo fue de las primeras en tener una tecnología súper novedosa e importante, además, se creó con partes que componían a las computadoras de ese entonces, específicamente a las computadoras del... ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Ok, bueno, hasta luego, no me molestes más en horarios de trabajo, ¡adiós! Bye. Regreso con ustedes, señores, ¿cómo están? ¿Cómo vieron este relajo? Ay, impresionante, ¿no? Tus conocimientos. Impresionante. Tus conocimientos, lo inteligente que eres, Necesito y creo que le gusta a la gente. No, necesito ese ringtone en mi vida. Y vaya, interesante, curioso. Vámonos a la penúltima sección del programa del día de hoy. Al adiós de tu quincena. Y si quieren, empiezo el día de hoy yo. Y vamos a hablar de motocicletas, de MotoGP 21, que se estrena ya el 22 de abril. Llega a todas las plataformas. Las actuales no van a querer jugarlo en su Nintendo 64, obviamente. Sale para el Play 4, 5, Switch, Xbox One, Series XS y PC. Obviamente se trata de la entrega de el simulador de MotoGP, que es la máxima categoría del certamen internacional más importante del mundo de motociclismo. Incluye pilotos, escuderías, circuitos oficiales de la temporada 2021, además de que puedes utilizar a 40 pilotos y motos que han dejado huella durante la historia de la GP.
RP. La conducción obviamente va a ser más realista, tienes que estar al pendiente de tu estilo, la conducción para conocer el desgaste de tus neumáticos, el consumo de gasolina, la temperatura de los frenos, la suspensión. La verdad es que está muy completo. Si tienes una consola de nueva generación, tendrá algunos extras como 4K, 60 cuadros por segundo. Obviamente la calidad gráfica es mucho más mejorada. Tiene tiempos de carga más cortos y un mayor número de jugadores online por carrera. Y eso sí, aguas con las caídas. Si te caes, no aparecerás automáticamente de nuevo en tu moto. Debes ir a buscarla e intentar perder el menor tiempo posible. Este es el realismo de MotoGP 2021. Uf, para los amantes, ¿no?, de la simulación, es muy parecido a los amantes de la Fórmula 1, pero bueno, en esta ocasión con el GP, que no es nada sencillo. Vámonos con el siguiente, y es que es NIR Replicant versión 1.22474487139. Todo ese es el nombre, y es que se estrena el 23 de abril. Llega para PlayStation 4, Xbox One y PC. Este juego es una nueva versión de NIR Replicant que salió para el PlayStation 3 y Xbox 360. Además, sirve para acompañar el 11º aniversario de su lanzamiento original, que fue en abril del 2010, señores, hace varios años. El título original fue la precuela del increíble NIR Automata, por lo que los fans de la saga seguramente querrán darle una oportunidad. La historia nos pone en los zapatos de un joven que, tratando de ayudar a su hermana Jonah, quien sufre una enfermedad letal, se lanza en busca de los versos sellados, con la ayuda y compañía de Grimor Gaze, un misterioso libro parlante lleno de conocimiento. El aspecto visual del juego, pues, ha sido modernizado y perfeccionado. Además, aprovecharon para hacer el doblaje de todos los personajes e incluir a algunos nuevos para mejorar la historia. Su banda sonora también fue completamente regrabada para que se escuche mejor. Hace poco se filtró que desde el día del lanzamiento y de manera gratuita, ojo, estará disponible el DLC llamado Fort Jorah o Jorha, con el que obtendremos 4 atuendos y 4 armas de NIR Automata. Los encargados del desarrollo de este juego aseguran se le han hecho tantas, pero tantas mejoras respecto al original, que se podría considerar como un juego completamente nuevo. Amigos, permítanme presentarles a Death End Request, que ya se estrena este 27 de abril. Va a llegar para Nintendo Switch, aunque este juego ya se estrenó en el 2018 en Japón, que salió para PlayStation 4. En diciembre del 2020 por fin hizo su debut para la Nintendo Switch, que también salió en Japón. Ahora pues por fin llega a esta parte del charco, ¿no? Se trata de un RPG con combates por turnos que tienen ciertos tintes de shooter, juego de peleas y novela gráfica. Ya sé, suena muy complicado, pero aguántenme, ahorita les explico. Resulta ser que la primera parte, o esta situación en la que el juego nos muestra dos historias. La primera es la de Shina Ninomiya, si lo pronuncio bien, que se ha quedado atrapada en un juego de realidad virtual y que aparte es el espacio en el que jugamos el RPG, que tiene mazmorras, jefes finales y toda la cosa, ¿no? Ya lo curioso aquí es cuando vamos a la segunda parte, porque resulta ser que aquí te mueves libremente por el escenario y puedes cambiar a un modo de disparos, uno de peleas, todo en la misma área. Aparte, existe la otra versión de la historia, o la otra parte de la historia, donde tenemos a Arata Mizunashi, que creo que la pronuncié correctamente, si no ahí me corrigen en los comentarios, que es la compañera de Shina que se encuentra en el mundo real y que está buscando rescatarla. Entonces, en esta parte ya entra la novela gráfica, en la que pues ya debemos relacionarnos con otros personajes y tomar decisiones que puedan cambiar nuestra aventura. La verdad es que el juego ha recibido bastantes críticas medianas y buenas. Entre estas, pues ya destacan la manera en la que se desarrolla la trama, el sistema de combate, que resulta ser pues algo fácil de dominar. Y los comentarios negativos pues vienen por parte de las mazmorras, que dicen que son algo repetitivas y a su falta de diseño, según esto, pues que le faltan algunos detalles, ¿no? Pero a mí la verdad me llamó mucho la atención y yo creo que este juego así lo voy a probar, ¿eh? Sí se lo recomiendo. Está bueno. Esa es una muy buena opción. Es que decía, estaba hablando de las mazmorras y yo, ay, de las más chiquitas. Güey, pensé la misma estupidez. Qué estúpidos estamos. Dije, oh, si hay mazmorras, pero no ya me sabemos. Apunto. No, que okay, cálmate. O sea, más mujeres, ya, pues, no de edad. Bueno, okay, oigan, yo sí. Mi amor, no me escuches. MotoGP. Ese se me hace un gran título para esta quincena. ¿Ustedes? MotoGP sin duda.
Yo sí, Deathbed. ¿Tú? La verdad es que me llama la atención eso de que tienes como tantas mecánicas de juego en un solo pedacito, entonces vamos a ver qué tal. Pero bueno, estamos viendo ahí que varios pues están poniendo que también pensaron en el chistecito. Que huele a Ministerio como Rigo Público. Domínguez, Jesús Omar, Adame. No, pues calmados, no, respeto a las mujeres, señores. Sí, Dani. ¿Qué más? Bueno, pues Lalo León dice que MotoGP, que se ve muy chingón. Uh-huh. Más. Son de esas cosas que no se pueden decir. Señores, ahora sí vámonos con el Toasty, con la sección que fue mejorada para que seas tú quien deje la opinión de diferentes temas. Vamos a empezar justo con Edward Mares, que estaba escribiendo por acá. ¿Modificaría o innovaría en la consola Nintendo Switch? Bueno, pues yo le añadiría conectores USB tipo C para que la batería les durara más, se cargara más pronto, y también añadiría un cargador inalámbrico para que también se pudieran cargar de esta manera. Y además añadiría una pantalla AMOLED para que tuviera mejores colores, y añadiéndole un cargador de al menos unos 50 watts para que tenga más potencia y dure más la batería de la consola. Muy correcto. Ahí está, gracias. Pues, creo que tienes razón, ¿no? Sí. No sé. Sí. Ahora sí, ¿con qué te quedas? Lo de las conexiones a los mandos me parece muy correcto, para que no tengan que cargarse únicamente puestos en la consola. Bien. Bien, y ahora sí vamos a escuchar a Guillermo Andrade. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo. Bueno, sí hay cosas que le cambiaron a Nintendo Switch, aunque soy fanático de la consola. Le podría unos Joy-Cons mejores que los que tiene, porque estos se deterioran muy fácilmente. Una mejor pantalla que nos dé mejores gráficos. Memoria interna. Sí, me gustaría ponerle una memoria interna más grande. No sé, al menos 64 o 128 GB. Y por último, compatibilidad con algunos accesorios vía Bluetooth. Ajá. Pues ahí está. Así de sencillo, así de claro. Ahí está la opinión que tienen ustedes aquí en la comunidad de Cero Control. Muchísimas gracias por estar participando, pero no necesitan solamente mandar los videos, también podemos leer qué es lo que están comentando continuamente en Facebook. Y tenemos al primerito que dice Rodrigo Eretza: sin duda el online o de perdis, traer de regreso los juegos de la consola virtual, la que rifaba. ¿Cuál es el siguiente que tienes por ahí, Julián? El siguiente comentario es de nada más y nada menos de José Barrientos. Es una gran consola que permite portabilidad sin sacrificar calidad en video. Los juegos forman parte de un muy buen catálogo, incluyendo los de la vieja escuela. Lo único que cambiaría sería el diseño de los Joy-Con, ya que de repente resultan un tanto incómodos y a la larga se vuelve muy cansado si estás usando la consola de manera portátil. Saludos, mi querido José, gracias por escribirnos y continúen mandándonos sus opiniones. ¿Qué más tenemos, Lena? Amigos, la verdad es que veo que muchos coincidimos con lo mismo, y aquí Felipe Arias nos lo vuelve a recalcar, esa parte de habilitar el Bluetooth para auriculares. La verdad es que todos estamos, creo que, esperando que eso suceda, porque somos gamers, amigos, tratamos de jugar donde sea que estemos. Y la verdad es que es una gran ventaja traer tus auriculares vía Bluetooth, porque pues ya estás en el aeropuerto, en el baño, etcétera, 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 etcétera. Y no voy a mencionar más, porque si no me voy a delatar. Y aquí está mi mamá. Oh. Besos. Me va a regañar. Besos a tu señora madre. Tenemos por gracias aquí a todos los que están gracias participando. Sí, muchísimas gracias a Jonathan Mercado. Nos mandó ahí unas estrellitas. Muchísimas, muchísimas gracias, mi hermano, por el apoyo también, tanto en comentarios, tanto en views, tanto en reproducciones, compartir. Recuerden a todos, compartan, denle like y compartan estos streamings que traemos para todos ustedes con la mejor información, con la mejor actitud y sobre todo con los conductores más pinches hermosos del planeta. Ahora sí, sí. Oigan, vamos a ver el resultado de la encuesta para terminar el programa del día de hoy. Y la pregunta fue, ¿cuál es el mejor FPS en First Person Shooter? En donde obviamente teníamos que dominar el GoldenEye 007 con un 66% contra el 34% del Doom de mi querido Julián. Ahí está, gracias a todos por participar y por estar interactuando con nosotros, por sus comentarios, por sus opiniones. Recuerden de estarnos mandando sus videos, ya saben, al ¿cómo se llama? El buzón de aquí de la página. Y de verdad, creo que pues estamos ya terminando el episodio de hoy. ¿Algún comentario extra que quieras agregar, Lena? Amigos,
Ya mi mamá ya está ahí en el chat y ya la vi comentando. Mamá, no me mates, por favor. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros este día de hoy. La verdad es que me la pasé muy bien. Y a mí me encanta ver el mundo arder. Entonces, guajaja, vamos contra Nintendo. Para todos, muchísimas gracias también. Y recuerden estar checando las redes sociales porque vendrá la siguiente dinámica. Más bien el siguiente tema para participar en Toasty. No tengan pena, no tengan miedo. Háganlo, envíenos sus videos, envíenos sus comentarios para que nosotros los pongamos aquí en el programa. Y salgan y compartan pantalla con nosotros. Por favor, háganlo, háganlo, que es muy divertido y también es muy gratificante ver lo que opinan todos ustedes. Y nos llena de mucha alegría poder compartir con la gente que está aquí con nosotros. Señores, muchísimas gracias. ¿Cómo nos despedimos? Estamos en contacto. Estamos en contacto.